Yo me llamo Eulalia Ausió, que es el nombre de la fábrica, y Ferrés, que es el apellido de mi madre. Ajá. Que aquí nos llamamos, el primer apellido es el del padre y el segundo, ajá, es el de la madre. Ajá. Bien, provengo de una familia de industriales, de estos industriales del principio de la época industrial en Cataluña. Y mi abuelo estudió en Llotja, que llamamos aquí, que era una academia de dibujo y de artes, y se movió dentro de la, del cincel, era cincelador. Empezó pues de muy joven y fue aumentando su trabajo. Él decía que el primer material que trabajó fue una libra esterlina de oro. Él lo decía, claro, si lo trabajó no me dijo cómo, pero era el primer material que él usó, el oro, una libra esterlina. Luego empezó, pues fue aumentando su trabajo, era muy bueno dentro de su línea, de su oficio, muy bueno. Y se fue ampliando su carrera, su modo de hacer. Se casó, estuvo en Bilbao de muy joven, de allí le ofrecieron la oportunidad de ir a Estados Unidos a montar una fábrica, que él rechazó porque le daba miedo ir en barco. Y como estaba casado, ya tenía un hijo que nació en Bilbao, luego volvió aquí a Cataluña y también montó una pequeña industria que fue aumentando. Se cambió de lugar porque iba también comprando más maquinaria. Y le echaban porque la maquinaria, pues, hacía mucho ruido. La maquinaria de estampar los metales. Y él iba aumentando, pues, su nombre, era un hombre conocido dentro del gremio de la medalla. ¿Cuántos empleados llegó a tener? Tuvo muchos y además llegó a tener, pues, más de 25. Y además, en según qué épocas, hacían horarios nocturnos, doblaban el horario, porque hubo una época de mucho trabajo. Luego ya los trabajos a veces vienen en grandes cantidades y después ya van rebajando. Pero fue muy famoso, trabajaba para muchos monasterios, Montserrat, por ejemplo, para capillas, iglesias, colegios, medallas. También hacía medallas conmemorativas muy importantes. Quizá las más importantes fueron las que se hicieron para la exposición de la internacional del año 29 en Barcelona. Preciosas, con buenos escultores. Tenía un mundo muy rico de escultores, también pintores. El arte intervenía mucho en este oficio. Y él tenía muy buen gusto. También sus dos hijos mayores, Eduardo y Luis, que era mi padre, también trabajaron con él. Uno era joyero, el mayor, y mi padre era en platería y cosas más de metal. Y así pues formaron un grupo de tres: cincelador, joyería y metales de calidad, y fueron aumentando pues la industria. Con el tiempo tuvo que hacerse su propia casa y su propia industria porque no le permitían pues tener más maquinaria que la que le permitía el local que tenía. Así que él se hizo su casa con sus medidas para tener toda su industria instalada. Grandes máquinas muy potentes. Y esto era muy natural en aquella época, en que la clase mediana
se iba formando, y sobre todo la industrial, se iba formando y cogiendo importancia en Cataluña, porque Cataluña fue el lugar de España donde creció la industria. El resto era más, digamos, agrícola, y la industria llegó poco. En Madrid todo eran cuestiones del gobierno y administración, pero Cataluña fue muy, muy industrial. Los tejidos, hubo grandes industrias de tejidos, metalúrgicas. Cataluña fue una avanzada en la época de la industrialización, casi al nivel de Inglaterra, de lo que fue Inglaterra, de la industrialización. Bueno, pues nuestra, la industria de mi abuelo, Eduardo Ausió y Miquel, pues fue creciendo, porque claro, tenía sus dos hijos que también estaban en la fábrica, y había mucho personal muy especializado. Después hubo la Guerra Civil, que ya removió toda la cuestión. Fue muy traumático. Sí, la fábrica fue intervenida, en fin. Mi abuelo fue perseguido y encarcelado, pero por muy poco tiempo. Pero después de la guerra, aquí cayeron muchas bombas por esta zona, porque había la industria Elizalde, que era de coches, hacían coches. Pero claro, era hispano-suiza, sí. Sí. Y por aquí cayeron bombas muchas. Desde el puerto fuimos bombardeados en Barcelona. Fue muy, muy grave. Bueno, salimos bastante bien, se volvió a reemprender la industria. Mi padre, mi tío Eduardo estuvo en Alemania durante este tiempo, y mi padre fue el que tiró adelante la industria, porque mi abuelo ya se sentía mayor y se alejó de Barcelona en una casa de campo. Bueno, mi padre lo tiró adelante, volvimos todos y ya se restauró, pues, la tranquilidad, digamos, y todo fue adelante.